Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, Hello. Diego. Hello, Diana. Hello, teacher. Adriana Guadalupe, also. Hello, good evening. Buenas noches. Hello. Sí, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bueno, terminé todo el domingo, creo, después de la, o lunes, no me acuerdo, después de la consulta que le había hecho, pero me Ah, okay. parecía bien extraño porque no sabía que le tenían que poner el complemento, porque como solo preguntaba quiénes estaban desayunando, me parece. Entonces por eso le había puesto Sue y Tom. Sí, pero sí, Y ahí, bueno, ahí creo que más que todo, cuando uno ve las demás respuestas de las otras preguntas, si se fijaba, todas eran en oración completa. Entonces, más o menos por ahí iba también esa, que era esa. la oración completa, pero al final se pudo, ¿verdad? Sí, y otra que sí me costó y también le iba a consultar ese día, pero al final lo terminé como, no arreglando, sino que como que terminé acertando la respuesta. Es en la que teníamos que escuchar los sonidos y decir qué era lo que estaba haciendo la persona. Por ejemplo, sonaba como que movían el agua y era que ella estaba nadando. Así Y había es. una que no me acuerdo cuál era, pero no me la aceptaba. Y o sea, ya había probado como con todas las cosas que se me ocurrían. Y lo curioso es que después puse la misma respuesta. Y no sé, me salió que ya estaba bien. O sea, no sé qué fue lo que pasó. Probablemente sea un espacio, porque eso ha pasado anteriormente, que cuando pone un espacio después de la última palabra. Muchas veces se pone un punto, ¿verdad? Pero hay gente que como que después del punto le da automáticamente un espacio. Por veces el teclado de los teléfonos más que todo. Tal vez eso es lo que está dando error, porque sí, cuando tenemos un espacio extra, ya no nos lo da como incorrecto la plataforma, pero al final creo que eso se pudo, ¿verdad? Ahorita la estaba revisando y era el octavo sonido, donde Ah, sí. ella estaba tecleando, pero o sea, Ajá, yo hacía de ajá. caso que eso era como el sonidito como de una caja registradora y que estaba como comprando, eso era lo que no había entendido. Ajá. El Pero al problema es final que sí esa lo terminé todo. es una máquina de escribir y cuando llega la última espacio, suena como una campanita, entonces suena similar a la caja registradora, por eso. Sí, yo también me había confundido al inicio, pero después vi la respuesta y dije yo, ah, eso es. Ajá, el problema es que no es común. No es común escuchar máquinas de escribir, ¿verdad? Entonces, creo que ahora solamente en la computadora y la computadora no tiene esa campanita al final. Quizás por eso era la confusión, pero al final sí se pudo, ¿verdad? Es lo bueno. Hola, Alba, bienvenida. Hello, buenas noches, teacher. Hello, good evening. Thank you. Hello, Alexis, también bienvenido. Claudia Beatriz, también Buenas noches. bienvenido. Hello. Buenas. Carlos Lemus, hello. Welcome everybody. Adriana Michelle, bienvenida también. Good evening. Hello. Claudia Lisette. Good evening as well. Hello. Amalia, bienvenida, Amalia. Hello. Vamos a ver, y Alba, ¿cómo vamos con plataforma, Alba? Hola, teacher, buenas noches. Hola, Amalia, bienvenida. Gracias. Sí, Alba, no la escuché. Creo que tenía el micrófono apagado. Bastante bien en la plataforma. Sí, no he ingresado a lo que es el examen, Ah, pero okay. sí, bastante bien. Ah, okay, perfecto, perfecto. Vamos a ver, Claudia Lisset, ¿cómo vamos con plataforma, Claudia?
Ya solo el examen final me hace falta. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, porque ayer le estuve enviando, creo que eran de las dos actividades que estaban en el último. Ah, ok. Que tenía un poquito de problema. Ok, no problem. Thank you. Solo el examen me falta, teacher. Solo el examen. Ok, perfecto. Yes. Vamos bien entonces. Vamos a ver. Denis Neftali, bienvenido. Hello. Carlos González, también bienvenido. Good evening. Good evening. Alejandra Elizabeth, también bienvenida. Good evening, thank you. Hello, good evening. Hi Cindy, bienvenida. Hi teacher, good evening. Good evening. Okay. Hello Astrid, bienvenida. Buenas noches. Hello. Carlos Rubén, hello mister. Good evening, teacher. Good evening. Ariel, bienvenido. Claudia Rebeca, también bienvenida. Hello. Brenda, también bienvenida. Good evening. Hello. Okay, excellent. So, thank you so much for joining me. Gracias nuevamente por acompañarme. Welcome to the second day. Bienvenidos al segundo día de esta semana. Recuerde que ya mañana finalizamos con las clases, ok. Ahora vamos a ver rapidito la parte que nos hace falta del present continuous, ok. Hoy lo vamos a practicar, ya lo vimos anteriormente, pero ahora lo vamos a ver con las otras actividades que hemos practicado desde el día de ayer, ok. Así que en eso nos vamos a enfocar por el día de ahora. Dígame, Claudia. Mañana o el jueves, chicos. ¿Hola? Mañana o el jueves. Mañana terminamos con la información de la unidad 5, pero el jueves todavía tenemos clase. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ups. Ajá. Y sí, y el jueves... tenemos una clase totalmente para practicar nuestra parte oral y recuerde que antes del jueves tiene que estar finalizado el examen, ¿verdad? Mañana antes de finalizar la clase voy a repasar cada una de las partes que tenemos en el examen y ahí podemos ir viendo cualquier problema que se les haya dado en cada una de las partes, ¿ok? Si usted ya lo finalizó, pues qué bien. O si le hizo falta por ahí un ejercicio, mañana podemos ver esa parte, ¿ok? Así que thank you so much. Vamos a iniciar. Vamos a ver. Ayer estuvimos hablando de varios verbos, ¿ok? Estuvimos hablando de varios verbos. Le voy a decir el verbo en español. Y usted me dice el verbo en inglés, ¿ok? Vamos a ver. How do you say jugar in English? How do you say jugar in English? Play. ¿No? Play. Play. Uh-huh. Play. Play. How do you say leer? Read. Read. Uh-huh. Read. Read. Okay. Read. How do you say ir in English? Go. 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 Excellent. How do you say montar? Ride. 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 Uh-huh. Ride. Excellent. How do you say manejar? Drive. 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 Okay. Drive. Excellent. How do you say estudiar? Study. 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 Excellent. And how do you say ver? Por ejemplo, ver televisión. Watch. 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 Okay. Excellent.
Ahora le voy a preguntar a una persona en específico que me diga los diferentes complementos que podemos tener para cada uno de los verbos, ¿ok? Recuerde que ayer practicamos que podemos complementar cada verbo con una información. Por ejemplo, la de play. Decíamos que se puede hacer con deporte, ¿verdad? Por ejemplo, play soccer, play basketball, play volleyball, play football, ¿ok? Y tenemos varias maneras en las que lo podemos complementar. Así que usted me dice de los complementos que se acuerde, ¿ok? De los complementos que se acuerde. Empiezo con, vamos a ver, Alejandra Elizabeth. Dijimos que uno de los complementos de play era jugar, pero también era tocar instrumentos. Por ejemplo, ¿qué instrumentos puede ser? Dígame la frase. Uh-huh. Play guitar. Uh-huh. Play piano. Uh-huh. Play, I don't remember. Okay. No problem. Uh-huh. Teníamos también play the trumpet, play the violin, okay. Y ahí cualquier instrumento que se nos venga a la mente, ¿verdad? Excellent. Vamos a ver. Go. Vamos a ver el verbo go. ¿Cuál sería algunos de los complementos que tenemos para la palabra go? Vamos a ver. Brenda, dígame, ¿cuáles son algunos complementos que le podemos poner a go? Go to the park, go uh-huh. to the shore, uh-huh. go to school, go to supermarket. Okay. Uh-huh. Okay, excellent, nice. Okay, ahí tenemos diferentes opciones, right? Excellent. Vamos a ver, Diego Anthony. Ride, teníamos tres opciones para ride. ¿Cuáles serán esas tres opciones? O dígame de la que se acuerde. Uh-huh. Ride. Uh-huh. Ride es como montar, sería. Yes. Uh-huh. I ride a horse. Ride a horse. Uh-huh. I ride a another animal. Ah, okay. Another animal podría ser también como camello, ¿verdad? Camel. Okay, ajá. Pero digamos ahora hablando de medios de transporte, ¿qué otro? I ride a bus. Ride a bus. Not really. Ajá. Teníamos una bicicleta. I ride a bicycle. Ajá. Teníamos bicycle o bike. Ajá. Y tenemos uno tercero, que es muy parecido a la bicicleta. ¿Cuál era? Ajá. Vamos a ver quién nos puede ayudar. ¿Cuál era el tercero de ride? Motorcycle. ¿Verdad? Que era una motocicleta, ¿verdad? Decíamos que en el caso de la motocicleta no la podemos manejar, sino que sería montar, ¿ok? Por lo menos en inglés, ¿verdad? Ride a motorcycle, ride a bicycle, ¿ok? Etcétera, ¿ok? Vamos a ver, study. Vamos a ver, le voy a preguntar a Claudia Rebeca. ¿Qué complementos le puedo poner a study? Uh-huh. Study. Study English. Study English, ajá. Study in the school. Study in the school, ajá, ajá. Study a book. No. Ajá. No. Sería más que todo, digamos, relacionado a una ciencia. Ajá. Podría ser matemática, por ejemplo, math. Ajá. Study math. Ajá. Study, bueno, English, que puede ser idioma o cualquier otro idioma, ¿verdad? Y también le podemos poner ahí, por ejemplo, science, ¿ok? Study science, que sería estudiar ciencia, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier materia que a usted se le venga a la mente y la sepamos en inglés, pues ahí la podemos poner con study, ¿ok? Excellent, thank you. Y vamos a finalizar con Cecilia. Vamos a ver, Cecilia. Swim. ¿Cuál sería complementos para swim? Que sería nadar, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le podríamos poner? Tiene micrófono apagado, Cecilia, por si. Ahí está hablando.
Teacher, dice que en la clase de ayer no pude entrar y no entiendo muy bien de los verbos. Ah, ok, no problem. Uh-huh. Vamos a ver, okay. Diana, ¿qué complemento le podríamos poner a swim? Swim. Swim in the pool. Swim in the pool, ajá. Swim in the ocean. Swim in the ocean, ajá. Creo que solo eso. Ok, podría ser algunos. También tenemos, por ejemplo, swim in the lake, ajá, in the river. In the river, es cierto. Ajá, in the river, in the... Bueno, donde quiera que haya agua, ¿verdad? Ok, in the river, in the lake, ok. Ahí podemos poner diferentes lugares, ok. Ahora, la idea es que, pues, logremos identificar el verbo y también un complemento, porque muchas veces es necesario especificar, ¿verdad? ¿Qué acompaña al verbo? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Ayer vimos los verbos, ok, vimos los verbos y les mencionaba que ese era como el 50% únicamente de todo el proceso de para ese tema, ¿verdad? Que sería utilizando el present continuous. Anteriormente, la única acción que habíamos visto era wear o wearing, ¿verdad? Wearing. Esa era la única acción que conocíamos anteriormente. Entonces, la voy a poner por aquí para que nos acordemos de ella. Ok, decíamos que wear era el verbo principal, que quiere decir vestir, y lo cambiábamos a wearing, ok, wearing. Ahora, ¿con qué puedo complementar wearing? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita que puedo complementar con wearing? A coat. Ok, por ejemplo, wearing, ¿qué podemos estar vistiendo? Wearing. A raincoat. A t-shirt. Okay, a raincoat, a t-shirt. Wearing a t-shirt. A t-shirt, a suit, que sería un traje, a suit. Wearing pajamas, wearing sandals, ¿verdad? Recordemos que ahí teníamos eso de singular, plural, cuando le poníamos a, cuando no le poníamos a, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos el uso de este verbo, ¿ok? De que sería vistiendo. Entonces, acá tengo la mayoría de verbos que ya vimos anteriormente y vamos a pasarlos de la manera tradicional, que sería lo que vimos el día de ayer, a ing, es decir, que ahora lo vamos a tratar como actions, ¿ok? Lo vamos a tratar como actions y más adelante vamos a hacer oraciones nuevamente, pero utilizando estas actions, ¿ok? Cuando aprendimos esta parte gramatical, únicamente vimos afirmativo, negativo y pregunta, pero con wearing, ¿verdad? Fue lo único que utilizamos. Entonces, el día de ahora vamos a aprender cómo utilizar otras acciones, ¿ok? No nos vamos a quedar solamente con wearing. Empezamos. Play. En este caso es muy simple. Únicamente le agrego esa parte del ing, ¿ok? Para pasarlo de manera normal a pasarlo a una action, que sería lo que voy a utilizar en la estructura que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que sería similar a wearing, en este caso play, playing. ¿Cómo creen que sería el de read? Read. Reading. Reading, excellent, ok. Reading, study. Studying. Studying, perfect. Watch. Watching. Watching. Excellent. Ok. Entonces ahí tenemos algunos de esos verbos. Ok. Acá he incluido otros verbos que son muy comunes. Ok. He incluido otros verbos que son muy comunes y que probablemente usted los vea más adelante. Pero también vamos a tratar de incluirlos para que vayamos incrementando nuestro banco de verbos en de actions. Ok. Vamos a ver, primero tengo cook, significa cocinar, ¿ok? Cook. Entonces, pues, fácilmente le puedo poner cooking. Cooking. ¿Qué podría cooking? ¿Qué complemento le podría agregar a cooking? Así como a los demás les pusimos complementos, ¿qué le podríamos poner a cooking? A pasta. Cooking pizza. Cooking pizza, cooking a pasta, cooking
Chicken, me dijeron por ahí. Ajá. Chicken. Okay. Ajá. De drink. Cooking. Cake. Cooking cake. Okay. Okay. Ya vamos a ver, ok. So, ahorita se lo voy a aceptar, pero más adelante les voy a decir qué va a pasar con los que son pasteles y cuando estamos hablando de repostería, ok. Pero ahorita dejémoslo así. Yes, ok, cooking. Vamos con el siguiente, eat, que sería comer, ok. Eat, eating. Y pues, así como le pusimos comida al final de cook o de cooking, podemos hacer lo mismo con eating, ok. Que aquí puede ser cualquier comida, ¿verdad? Eating pizza, eating hamburger, eating pupusas, eating pasta, ok. Ahí lo que nosotros querramos, ¿verdad? Go, ya lo vimos anteriormente. Going sería el verbo ya cambiado, ok. Going. Ok. Y ahí tenemos, pues, la mayoría de ejemplos en los que los verbos únicamente se le agregan ing. Esta sería como la primera categoría de verbos que tenemos, en la que al verbo normal simplemente le agregamos ing. ¿Ok? As simple as that. ¿Ok? Así de simple. ¿Ok? Vamos a ver la segunda categoría de verbos que tenemos. La segunda categoría son los verbos que terminan con e. ¿Ok? Son los verbos que terminan con la letra e. ¿Qué va a pasar con estos verbos que finalizan con la letra E? Se le va a quitar la letra E y le vamos a poner ING. Por ejemplo, bake. Acá borro la letra E y pongo ING. ¿Ok? Esa sería la manera correcta de convertir este verbo de un verbo normal a ING. En el primer caso vimos, ¿verdad? Que era muy fácil. Solamente le agregábamos el ING sin ningún problema, ¿verdad? Pero en este caso, como el verbo finaliza con la letra E, tenemos que eliminar la E y poner ING. ¿Ok? Bake. ¿Qué significa bake? Bake significa hornear. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de pizza, pasteles, vamos a ver, o cualquier pan dulce, por ejemplo, en ese caso sería bake, que sería hornear, ¿ok? No sería cook, ¿ok? Sino que hornear, ¿ok? Bake, ajá, bake. Vamos a ver, ahora aquí tengo un verbo de los que vimos anteriormente, ride, que era montar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer? Para ride. Quitar la E y reemplazarlo por ING. Ok, le quito la E y lo reemplazo por el ING. Ok, excellent. Entonces ahí tengo otro ejemplo. Ok, recuerde que esto únicamente va a pasar cuando agreguemos, cuando queramos cambiar el verbo a una action. Ok, a una action. El siguiente, drive, de igual manera, le quito la letra E y le pongo ING. Ok, driving, driving. Luego tengo take, que sería otro verbo que vimos ayer. Take, igual, le quito la E y le pongo ING. Taken, taken. Dance, same thing, ok, lo mismo. Le quito la E y le pongo ING. Ok, ING. Ok, ING. Y finalmente, esta la van a encontrar por ahí en un ejercicio que sería type, que sería como cuando uno escribe en computadora, ¿ok? Porque en realidad uno no está escribiendo cuando uno utiliza la computadora, ni en el teléfono, sino que uno está tecleando, ¿ok? Eso se le llama a esa acción, ¿ok? Cuando se está ahí escribiendo un correo electrónico, uno dice escribiendo, pues, pero es type, ¿ok? Porque está utilizando un teclado, ¿ok? Para poder hacerlo. ¿Cómo digitar? Así es, digitar. Sin embargo, eso también lo podemos aplicar para máquinas de escribir, ¿ok? Para máquinas de escribir, que sería typing. Uh-huh. Y en el verbo de swing, que ya cuando se pasa a la que es la acción, se le agrega una M más. Va, esa sería la tercera regla. Ya se la voy a explicar, permítanme. Ok, ajá. All right. Entonces,
Eso sería con type, ¿ok? Que sería digitar, pero también pasa con máquinas de escribir, ¿verdad? Los que somos un poco más mayorcitos, pues nos acordamos de las máquinas de escribir, que al final hasta sonaba una campanita, ¿verdad? Cuando ya se acababa el espacio, le hacíamos así y regresábamos nuevamente a la siguiente. Bueno, la página se movía un poco más para arriba y el carrete, exacto. Entonces regresábamos al espacio anterior, ¿verdad? Entonces ahí escribíamos así. Para ambos, para teclear o para digitar, se puede utilizar type, ¿ok? Type. Uh-huh. Porque el otro, que es escribir, así como lo hacemos con papel y lápiz o lapicero, sería write, ¿ok? Write. Y pues en este caso también le quito la E y le pongo ING, ¿ok? Writing. Uh-huh. Writing. Entonces hay ahí las dos diferencias, ¿verdad? De typing y writing, ¿ok? Uno es base a un teclado, puede ser el teléfono, de la computadora, ¿ok? O de una máquina de escribir, y el otro es a mano, ¿ok? Ahí con un lapicero, ¿verdad? Con un lápiz, writing, ¿ok? Entonces esa sería la segunda categoría de verbos que terminan con E, y sustituyo la E y pongo ing, ¿ok? Ing. Vimos la primera, que son más fáciles, que le agregamos únicamente ing. Y acá tenemos la segunda, a la que le quitamos la E y le agregamos ing. Y la última categoría sería en la que el verbo finaliza, es decir, las últimas tres letras del verbo siguen este orden: consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Las últimas tres letras del verbo tienen que seguir ese orden. Consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, acá tengo un verbo que solo tiene tres letras, ¿ok? Run. Si se fija, R es una consonante, U es una vocal y la N es una consonante. Por lo tanto, a esto tengo que duplicarle la última letra, ¿ok? Es una regla que tengo que respetar cuando tenga ese orden en las últimas tres letras del verbo. Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Tengo que duplicar la última letra. Y como nos decía ahí una compañera, tenemos el verbo swim. ¿Ok? Swim, que sería nadar. Lo mismo pasa. ¿Por qué? Porque tengo consonante, vocal, consonante. Es decir, W, que sería una consonante, la I, que sería una vocal, y la M, que sería otra consonante. Recuerde que nada más es en las últimas tres letras, ¿ok? En las últimas tres letras. Por lo tanto, en este caso, la escritura correcta de la acción sería swimming con doble M. ¿Ok? Swimming. ¿Ok? Swimming. Y finalizamos con sharp. ¿Ok? Sharp. Lo mismo pasa. Las últimas tres letras son consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, tengo que duplicar la última letra. ¿Ok? Sharpen. ¿Ok? Sharpen. En buy sería así también. Excelente pregunta. Cuando tenemos, por ejemplo, buy es igual que play, que termina con Y, e igual que study, que termina con Y. La Y es la única letra que no podemos duplicar. Uh-huh. La Y es la única letra que no se puede duplicar. Uh-huh. De ahí todas las demás letras sí. Pero la letra Y, así como en play, que yo sé que es, por ejemplo, consonante, vocal, consonante, no se puede duplicar. Igual que buy, que sería comprar, ¿ok? Tampoco, ¿ok? Como es Y, es la única letra que no se puede duplicar. Uh-huh. Esa caería en la primerita. Uh-huh. Buy caería en la primerita. Uh-huh. Solamente le agregamos ing. Dígame, Cindy. Gracias. Nada más que si me podía repetir las reglas de donde se repetía las N, P y todas esas. Sí, es no. Eso que tengo acá arriba. Es lo de la consonante, vocal, consonante. Cuando las últimas tres letras del verbo finalizan de esa manera. Uh-huh. Cuando el verbo finaliza con consonante, vocal, consonante, en ese caso se duplica la última letra del verbo antes de poner el ing. Uh-huh. Ahora, cuando el verbo está de manera normal, pues ahí no hago nada, ¿verdad? Porque está de forma normal.
En el segundo módulo van a aprender cómo utilizar estos verbos que están de manera normal. Pero ahorita vamos a utilizar el que está en ING. ¿Ok? El que está ahí ya convertido a acción. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la última regla. Que las últimas tres letras del verbo tienen que finalizar así. Consonante, vocal, consonante. Uh-huh. Entonces, okay, se duplica la última letra y luego le ponemos ING. Alright. Bueno, ahora voy entonces a repetir los verbos que son nuevos, ¿ok? Ya que por acá hay un par que no los hemos visto anteriormente. Entonces, usted los puede repetir ahí en su casa. Empezamos. Cook. Cook. Cooking. Cooking. Eat. Eat. Eating. Eating. Bake. Bake. Baking. Baking. Luego tenemos type. Type. Typing. Typing. All right. Creo que esos son los únicos que no habíamos visto anteriormente. Ok. Excellent. Entonces nos vamos a quedar con esos. Mañana les voy a mostrar un par de verbos más, ¿ok? Para que podamos ir mejorando eso. Dígame. Take, ¿qué significa? Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué significa take? Tomar, pero uh-huh. Sabe como algo, no tomar, de tomar soda o algo así. Así es, en este caso es tomar, por ejemplo, tomar un baño, tomar una caminata. La acción. Ajá, así es la acción. Ajá, la es la acción. Uh-huh, uh-huh. Así es. Dígame, Brenda. ¿Podría repetir cómo se pronuncia escribir? Ah, perdón. Eso creo que no lo dije, ¿verdad? Write, writing. Uh-huh. Write, writing. Uh-huh. Write, writing. Ok, vamos a ver, Cecilia. Teacher, no entendí muy bien cuando se le agrega el ING cuando pasa a una... acción, el verbo. Sí, esa estructura vamos a ver ahorita. Ajá. Vamos a aprender en qué momento vamos a poner ese ING. Uh-huh. Ok. ¿Y Ana María? Sí, teacher, ¿cómo es la pronunciación de la de arriba? ¿Se parece a la que mencionó de escribir o cómo? ¿Cuál de arriba? La primera. Wearing. Wearing. Ajá. Wearing. Uh-huh. Wearing. Okay. All right. No problem. Okay. Entonces, ahora vamos a repasar nuevamente el present continuous. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora sí vamos a utilizar todas las demás acciones que hemos aprendido hasta ahora. Okay. Anteriormente, las clases pasadas hemos estado practicando únicamente con wearing, ¿verdad? Era la única action que podíamos poner acá. Porque era la única que conocíamos en el momento. Pero ahora ya tenemos un banco súper grande de verbos, ¿ok? Entonces ahí podemos agregar cualquier acción que nosotros querramos y un complemento si así lo decidiéramos, ¿ok? Entonces vamos a poner I, vamos a poner he y vamos a poner we, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál era el verbo to be para I? Para he. Ajá. Y para we. Are. Excellent. Ok. I am. ¿Qué acción le ponemos para algo que usted está haciendo ahorita? I am. Study. Study. Ah. Ok. I am studying. ¿Qué? English. Ok. Eso sería nuestro complemento. Excellent. Ok. I am studying English, ¿ok? Recuerde que anteriormente solo podíamos poner wearing, ¿verdad? Era la única acción que teníamos. Pero ahora que ya vimos los verbos, podemos agregar cualquiera de esas acciones, ¿ok? He is. Vamos a ver. Vea ahorita a un familiar suyo por ahí. Que sea hombre. Y dígame lo que está haciendo. He is. Reading. Reading. Ok. Ok, reading qué? ¿Quién me dijo reading? A book. Yo le dije. Reading a book. Ok, ajá.
Entonces, para los que me dijeron watching, acuérdense que tiene que ser un complemento para hacerlo más específico, ¿verdad? No es solamente la acción, sino que pensar en acción y el complemento, ¿verdad? Es decir, algo que le acompañe para que sea más específico. Vamos a ver. Y finalmente, we are. Ajá, we are. Swimming. Swimming. We are watching a class, pongámosle mejor. A class English. Ajá, ajá, ok, excellent. Ajá, we are watching an English class, ok. Estamos viendo una clase de inglés, ok. También podríamos poner listening, que sería escuchando, ok. O en este caso, watching an English class, ok. Por ahí escuché que alguien también me dijo learning, que sería aprendiendo, ok. Eso sería otra acción, learning, ok. Voy a poner esas por ahí que me acaban de decir. Me dijeron learning y me dijeron, bueno, y les dije de listening, ¿verdad? Listening. ¿Qué serían otras acciones, pues, que podemos agregar acá? Ok, ahora quiero que me escriba, igual que anteriormente, una oración con am, una con is y una con are. Usted decide qué sujeto y qué acción pone, ¿ok? Recuerde que tenemos varias acciones ahí. Ahorita solamente affirmative sentences, ¿ok? Solamente affirmative sentences. Una con am, una con is y una con are. Acuérdese el sujeto que tenemos, que podemos poner para cada verbo, ¿verdad? Y le voy a mostrar los verbos acá para que ahí usted decida con cuál lo va a escribir. Uno con am, uno con is y uno con are. ¿Teacher, escribir? ¿Cómo se escribe en inglés? Aquí. Aquí lo tenemos. Gracias. Uno con am, uno con is y uno con are. Vea que vaya escrito correctamente. No utilicemos wearing porque wearing ya lo utilizamos bastante, ¿ok? Entonces ese no, ¿ok? Eso está prohibido. Ya lo utilizamos bastante anteriormente, de ahí cualquier otro, ¿ok? Y vea que, está, que lo está escribiendo correctamente. Vea si no lo tiene que duplicar. O vea si no le tiene que quitar la E. ¿Aló? Y luego, practice. ¿Aló? ¿Ah? One with am, one with is. Incluso para is puede decir el nombre del familiar, ¿verdad? My mother is, my father is, my brother is, my sister is, the teacher is, ok. Ahí como usted prefiera. Uno con am, uno con is y uno con are. Let's see. Vamos a ver entonces. Empiezo con, let's see, Carlos Rubén. Tell me your sentences, please. I am playing video games. I am playing video games. Number two. My mother is cooking pupusas. Okay. And number three. And we are swimming in the ocean. We are swimming in the ocean. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Voy con Alba. Vamos a ver, Alba. Tiene apagado el micrófono, Alba. Sigue teniendo el apagado. Ahí sí. We are studying in English, my house. In house. In the house. In the house. Number two. He is shopping in almacén. ¿Cómo se dice, Pich? In the mall. In the mall. I am dancing in my house. I am dancing in my house. Okay, nice. Excellent. Okay, thank you, Alba. Vamos a ver. Edith. Edith Jasmine. Let's see, Edith. Tell me your three sentences. I am swimming in the lake. Okay. She's cooking in the house. You are dancing in the party.
Okay, excellent. Nice, nice. Thank you so much. Let's see. Cesar Montano, tell me yours, please. I am typing my sister. I am typing? My sister. Está digitando. Typing. I am typing a document. I am typing a document. Okay. Uh-huh. I am swimming in the pool. I am swimming in the pool. Uh-huh. My mother is shopping. My mother is shopping. Okay, excellent. Thank you. Let's see. Ariel, tell me your sentences, Ariel. I am learning English. Mm-hmm. My brother is dancing electronic music. Nice. We are taking a coffee. We are taking a coffee. Excellent. Nice. Let's see, Ana Margarita, tell me your sentences. I am playing the guitar. I am playing the guitar. Uh-huh. My father's watching television. Uh-huh. Perfect. We are cooking a chicken. We are cooking a chicken. Okay, perfect. Uh-huh. Nice. And the last one. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Andrea Michel. Let's see, Andrea. Adriana, teacher. Ah, perdón, Adriana Michel. Uh-huh. I am reading in my book. Uh-huh. She is playing video game. Okay. They are reading a book. We are reading a book. Uh-huh. We are reading a book. Excellent. Okay. Nice. Thank you so much. Entonces, ahí tenemos la manera afirmativa, ¿verdad? Acuérdense que ya lo vimos. Decíamos que esto lo utilizamos cuando hablamos de cosas que estamos realizando en el momento, ¿verdad? Que estamos realizando en el momento. Por lo tanto, ahí pudimos ver un par de ejemplos, ¿verdad? Esa sería la manera afirmativa. Para la manera negativa decíamos que pues es lo mismo. Ups, perdón. Es lo mismo únicamente que ponemos la palabra not, ¿verdad? Ponemos la palabra not y pues automáticamente ahí ya transformamos nuestras oraciones afirmativas en oraciones negativas. Aparte de eso decíamos que podíamos contractar, ¿verdad? Podíamos hacer un par de maneras contractadas por ahí. Vamos a ver, ¿cuál es la manera contractada de is not? Ajá. Isn't. Ajá. La de are not. Aren't. Y la de am not. No se puede, ¿verdad? Excellent. Ajá. Nice. Esa no se puede, ¿verdad? También decíamos que podemos combinar o contractar el I am, que sería I'm, ¿verdad? He is or she is como his or she's, y we are or they are como there, we're, etc. Ok, ahí podíamos contractarlos. Así que nuevamente le voy a pedir que escriban otras tres oraciones y que nos enfoquemos en acciones que no estamos haciendo. Ok, así que nuevamente podemos tomar por ahí cualquier verbo que nosotros querramos, cualquier action que no estemos realizando. Ok, por ejemplo, I am not dancing bachata, ¿ok? I am not dancing bachata, ¿ok? Obviamente no puedo estar haciendo eso, ¿ok? Quisiera, pero no, ¿ok? Así que ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Así que les vuelvo a mostrar otra vez los verbos por acá para que tomen lo que ustedes prefieran. Y hagamos una con am, una con is y una con are. Recuerde de poner el negative y si quiere contractar, mucho que mejor. ¿Ok? Yeah, no está en France. I am not. He isn't. My mother is not. We are not.
etc. Con cualquier verbo menos wearing, ¿verdad? Que ya practicamos con wearing. Okay, let's see. Diana, tell me your examples, please. Luego voy con Adriana Guadalupe. Uh-huh. Let's see, Diana. I'm not riding a bike. Uh-huh. Playing the violin. Okay. You're not taking the bus. Okay, perfect. Let's see, Adriana Guadalupe. Luego voy con Dennis Neftalí. Todavía no las tengo. Okay. Entonces, ok, perfecto. Vamos a ver, Dennis Neftalí. I'm not riding the car. Uh-huh. He is playing the drum. Ok. We are in cooking the dinner. Ok, perfect. Thank you so much. Let's see. Alejandra, tell me your examples, Alejandra. I am not baking a cake. Uh-huh. She isn't running in the park. And they aren't shopping at mall. At the mall. Okay, perfect. Vamos a ver. Carlos Lemus, tell me your examples, please. I am not sleeping. Uh-huh. He's not eating pupusas. Uh-huh. We are not eating the dinner. Okay, perfect. Thank you so much. Y finalizo con Edlinda. Okay, uh-huh. I am not shopping a teacher. Okay. He's not training in a park. Uh-huh. We are not cooking chicken. Ok, cooking chicken, excellent. Y vamos a ver, Adriana, ¿ya tiene las suyas? Aunque sea una, or two. I am not watching television. Watching television, uh-huh. Ajá. Watching television. Uh-huh. Only that? La otra dos. Sí, solo ok, eso. Ok, no problem. Thank you. Entonces, ahí tenemos manera afirmativa y manera negativa, ¿verdad? Recuerde que no son acciones, bueno, que son acciones que no estamos realizando en el momento, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo cómo utilizamos la manera ING, ¿ok? ING. All right. Y finalizamos entonces con las preguntas, ¿ok? Que de hecho también ya las vimos anteriormente. Ya vimos que se forman preguntas poniendo el verbo to be al inicio, luego el sujeto y luego la action, ¿verdad? Y pues anteriormente también practicamos respondiendo preguntas de sí o no, utilizando actions, ¿verdad? Nada más que anteriormente era la de wearing. Por ejemplo, cuando les preguntaba, are you wearing sandals? Usted me decía, yes I am. No, I am not, ¿verdad? En ese caso, la acción no influye en nada más que en decidir si es afirmativo o negativo, ¿ok? Porque la respuesta, en la respuesta corta, únicamente utilizamos el sujeto y el verbo, ¿verdad? Entonces, basándonos en eso, vamos a ver, ¿cómo sería la respuesta a is he playing video games? Ajá. Ayúdenme. No, he's not. No, he's not, ¿ok? Para la afirmativa. Yes. He's playing. Ok. Podemos hacer la manera corta, que sería yes, he is. O podemos hacer la respuesta larga, ¿verdad? Yes, he's playing video games. Ok. Entonces, yeah. Tenemos las dos opciones, ¿ok? Podemos hacer una respuesta corta o decimos toda la oración nuevamente, ¿ok? Y lo mismo pasa con la negativa, ¿ok? Podemos decir no, he's not, o completo como no, he is not, o incluso isn't, ¿verdad? No, he isn't, ¿ok? Y finalmente, are we eating pupusas? Are we eating pupusas? Uh-huh. Yes, we. We are. We are. Uh-huh. Yes, we are. And la negativa. No, no,
No, we aren't. Ok, no, we aren't. Entonces, ahí tenemos pues las respuestas cortas. También podemos hacerlo con respuestas largas, no hay ningún problema. Pero solo para que vea, ¿verdad? Que eso ya lo vimos anteriormente, ya lo practicamos. Así que nada más sería pues construir las preguntas ahora con diferentes actions para que podamos practicar. ¿Ok? Ah, tengo una más. Ok, let's see. Are you watching TV? Are you watching TV? Recuerde que en ese caso es una pregunta no. personal, ¿verdad? Porque le están diciendo a usted, hey, are you watching TV? Ajá. No, I am not. Ajá, no, I am not. ¿Y si por casualidad estuviese viendo televisión? Yes, I am. Ajá, yes, I am, ¿verdad? Very simple, ¿ok? Very simple. Entonces, ahí tenemos las tres maneras. Como les dije, esto ya lo habíamos visto únicamente, que la action que estábamos utilizando era wearing, ¿verdad? Wearing, que era vistiendo. Por lo tanto, ahora ya sabemos cómo utilizar otras acciones utilizando la misma mecánica, ¿verdad? La misma estructura, ¿ok? Que ya vimos anteriormente, solo que ya sabemos otras actions, ¿all right? Y ya que vimos esta parte, podemos pasar a la sección 5.13, en la cual tenemos diferentes preguntas y tenemos que escuchar lo que Mari está haciendo en cada una de las preguntas, ¿ok? En total tenemos 8 sonidos y tenemos que identificar lo que ella está haciendo en cada una de ellas, ¿ok? Ahora, en algunos de estos casos, en algunos casos solamente tenemos que poner el verbo, pero en otros casos es necesario que pongamos un complemento, ¿ok? Por ejemplo, por ahí va a encontrar la de watching, ¿ok? Ahí no solamente poner watching, sino que pues sí, porque ahí logramos percibir exactamente qué es lo que ella está viendo, ¿ok? No sabemos qué programa es, pero vemos el objeto que ella está utilizando, ¿ok? Por lo tanto, podemos ponerle un complemento, ¿ok? Ahora, si de repente usted escucha que por ahí Mary está nadando y que se escuchan ahí los chapotazos de agua, en ese caso, pues no sabemos si está en la playa, si está en la piscina, si está en un lago, ¿verdad? Entonces, en ese caso, simplemente ponemos swimming, ¿ok? Swimming. En otros casos, por ejemplo, cuando utilice play, acuérdese que play tiene 3 diferentes complementos. Entonces, si de repente acá Mary está jugando algún deporte, tenemos que poner qué deporte es, ¿ok? Que de hecho esa estructura ya la vimos, ¿ok? Y, y la última creo que es la que más nos costaba el inicio porque no sabíamos el verbo, ¿ok? En la última ella está utilizando una máquina de escribir, ¿ok? Por eso que de repente se escucha una campanita y nos confunde un poco porque se escucha como que fuese una caja registradora, ¿verdad? Como que es el súper. Entonces, entonces en ese caso no, es una máquina de escribir, ¿ok? Entonces ahí sería digitando, pero a la antigua, ¿verdad? A la antigua. Entonces en ese caso pues no sabemos qué está digitando, si es un document, si es una carta o algo, entonces por lo tanto solo le ponemos el verbo, ¿ok? Ahora, para estas oraciones, mi recomendación sería utilizar oraciones completas, ¿ok? Esa sería mi recomendación. Sin embargo, si usted quiere escribir únicamente la acción, puede escribir solamente la acción y no hay ningún problema. Solo que, como le repito anteriormente, por ejemplo, si pone watching o si pone playing, en ese caso, pues le va a pedir que sea un poco más específico, ¿verdad? Y que escriba el complemento, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente lo que hacemos. En este caso, solo vamos a poner los verbos en ING. Sí, aquí sí es obligación poner los verbos en ING, porque todas son acciones, ¿ok? Todas son acciones. Todas son acciones. Yes. Ok. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esta sección? Creo que varios me estuvieron escribiendo ya por esta sección, así que creo que ya la mayoría lo superó, ¿verdad? Y si pues no lo ha hecho aún, pues aquí ya le di algunos tips para que lo logre hacer correctamente. Cuando le digo respuestas completas es que hasta trate de respetar por ahí el punto al final de la oración, ¿verdad? Ahora, si no se quiere complicar con eso, pues solo escriba la acción y no va a haber ningún problema, ¿ok? Ya si de repente usted puso una acción que cree que esa es y no se la acepta, pues le toma captura y yo con gusto le ayudo en esa parte. All right.
Así que ya tenemos acá eso. Y vamos a hacer el último ejercicio antes de irnos, ¿ok? Vamos a hacer 4 preguntas para nuestros compañeros. Vamos a hacer 2 preguntas personales. Por ejemplo, are you reading a book? Are you watching TV? ¿Ok? Y 2 preguntas de un familiar. Todas tienen que ser con acciones diferentes, ¿ok? Todas tienen que ser con acciones diferentes. Anteriormente solo las podíamos hacer con wearing, pero ahora ya podemos utilizar otras acciones, ¿ok? Así que rápidamente, 2 preguntas personales. Are you, y luego 2 preguntas con un familiar, ¿ok? Is your mother, is your father, is your brother, is your sister. Le voy a enseñar los verbos para que ahí más o menos ustedes analicen de qué quieren preguntar. Y vamos a practicar responder esas preguntas, ¿ok? Teacher, disculpe, ¿puede volver a poner los ejemplos, por favor? Yes. De las oraciones que tenemos que hacer. Yes, ahí está. Dos preguntas personales que lleven are you y luego cualquier acción. Si puede poner un complemento, mucho que mejor, ¿ok? Porque si le dice are you reading, reading qué, como que me falta algo, ¿verdad? Are you watching, watching what, ¿ok? Entonces hay que poner un complemento. Para el verbo trabajar sería working, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Y para el complemento sería working a teacher o llevar el a. Ah, ahí sería working at a. Pero que at, depende. ¿Qué le quiere preguntar? ¿O cómo sería la pregunta que quiere hacer? Is your father working at abogado, lawyer. Ah, ok. Is your father working as? Ahí tendría que ser as. Y luego le pone la profesión. As a lawyer, as a teacher, as a doctor. Ajá. Ahí sí. Uh-huh. A mí me cuesta en los complementos. Es decir, de que yo formulo la pregunta, pero los complementos, saber cuándo va a, o at, o in. Esas partes son las que a veces no sé cómo hacer el complemento. Ahí va a depender del verbo que esté utilizando, ¿verdad? Porque ahí va a depender, o sea, todo depende del verbo. Por ejemplo, cuando utilizamos go, usualmente el complemento sería to. Go to the, y le ponemos un lugar, ¿verdad? Ahí más que todo la práctica es la que nos hace que nos ayude, que nos acordemos del complemento que le ponemos a cada uno. Pero sí, eso es cuestión de práctica para que vayamos adaptándonos a todos esos complementos que tenemos. Uh-huh. Pero sí, usted puede intentar y sí, pues yo le escucho por ahí que lo dice no utilizando la palabra apropiada, pues yo le corrijo para que ya lo tenga ahí y ya poco a poco vaya acostumbrándose a utilizar ese complemento. Uh-huh. 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 Ok, entonces ya se nos está acabando casi el tiempo, así que vamos a pasar a los grupos. Recuerde, igual que en el caso anterior, ¿verdad? Usted le dice el nombre a la persona. Hey, hola, Edlinda, ok. Ya Edlinda, ya se pone a escuchar Edlinda para que poner atención de qué acción le va a preguntar y si es personal o si es de un familiar, ¿verdad? Así que a eso tenemos que ponerle atención ahora, al tipo de acción que nos están preguntando y del familiar que nos están preguntando, para que nosotros sepamos si respondemos yes, I am, o no, I am not, o si es con un familiar, ¿ok? Así que vamos a tener 5 minutos, bueno, menos de 5 minutos porque ya se nos está acabando casi el tiempo. Así que, let's practice. Por ahí voy a andar monitoreando los grupos. Si se me encuentra por ahí, me hace una pregunta, ¿ok? Así que, here we go. En 3, 2, 1...
Ok. Si quieren, yo empiezo. Con okay. Usted, Amalia. Okay. Are you eating dinner? No, I'm not. Uh-huh. No, I am not. Excellent. Uh-huh. And Astrid, are you baking a cake? No, I'm not. Me sale García López, pero no. Sería Delmi García. Uh-huh. Ah, Delmi. Uh-huh. Is your mother watching TV? No, she's not. No, she's not. Excellent. Y una pregunta para mí, Alejandra, antes de irme. And is your father driving a car? Yes, he is. Yes, he is. Okay, excellent. Okay. Entonces, si quiere ahora, Amalia, que siga haciendo preguntas. Uh-huh. Okay. Ale. Yeah, he is. Teacher. Hello. Is your cousin driving horse? Is your cousin riding a horse? Uh-huh. No, he is not. Uh-huh. No, he is not. Okay. ¿A quién le toca preguntar ahora? Voy yo entonces. Ok, dale, Carlos. Teacher, are you playing soccer? No, I am not. Uh-huh. Ok, Carlos Antonio. Okay. Is your brother playing video games? He is not. Hello. Is your mother cooking pizza? Para mí? Ah, para Denise. Ah, okay, okay. No, sí. Okay. Okay. Margarita. Si quiere pregunta usted, Denise, yo pregunto. No, yo voy a preguntar. ¿A quién? A Claudia, creo. Claudia y Rebeca. Uh-huh. Are you playing the drums? I am not. Uh-huh. No, I am not. Are you cooking the lunch? ¿Para quién? La idea es que le preguntemos una a cada persona. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Es que nosotros no estamos preguntando lo mismo. No. La idea es hacer preguntas acá a diferentes personas. Uh-huh. Ah, va. Entonces, Ana, are you cooking the lunch? No, I am not. Ok. Alba, is your sister studying science? No, I don't. And la última para mí. Ok. Is your mother shopping address? No, she isn't. Uh-huh. No, she isn't. Okay. All right. Excellent. Lastimosamente por el tiempo vamos a regresar al grupo principal. Okay. Bye bye. Thank you. Okay. Okay. Welcome back. Bienvenidos. Vamos a ver. Vamos a esperar a que todos vuelvan a aparecer por acá. Let's see. Vamos a ver, Alexander Aldair está por acá. Creo que todavía hay personas en el grupo. Sí, todavía hay personas en los grupos. Vamos a esperarlos. Se emocionaron. Ok, ahí están apareciendo. Todavía quedan 15 segundos. Creo que todavía está. Sí. Teacher. Ahí sí. Ya creo que van a aparecer. Dígame.
Me toma la asistencia. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita voy a hacer eso. Solo estaba esperando que terminaran los demás, que creo que estaban ahí emocionados haciendo preguntas. Ok, let's see. Vamos a ver, Alexander Aldair está por acá. No, ¿verdad? Ana Margarita. Present. Thank you. Ana María. Present, teacher. Thank you. Cecilia. Cecilia, ahí está. César Montano. Sí, aquí estoy. Excellent. Thank you. Daniel Enrique. Delmi Marisela. Presente. Thank you. Delmi Saraí. Denis Lue. Edith Yasmín. Previ, ahí está Edith. Presente. Gracias. Y Edlinda. Present, teacher. Thank you so much. Okay, excellent. Entonces, chicos y chicas, ya con eso, pues, creo que hemos avanzado bastante en la sección 5. Nos quedan ahí un par de ejercicios, pero son relativamente fáciles, ¿ok? Y mañana vemos la última parte, que serían las preguntas de información, ¿ok? Que igual ya las practicamos antes un poquito, pero las vamos a repasar mañana para estar preparados para el examen, ¿ok? Así que, thank you so much, have a good night, y nos vemos mañana, ¿ok? Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.